Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, soy Dark Falgu y hoy os traigo dos build para gran espada, un set especial para la técnica del hit and run, ya sabéis chicos, dar un golpe, guardar el arma y esquivar, y otro set genérico para gran espada versión 3.0 chicos. Poco más que añadir por aquí, vamos a ver los set. Bueno chicos, empezamos por el arma, gran espada abominable, que es la de Ghost Arach, que tiene 230 de ataque, afilado azul muy cortito, pero con lo que vamos a hacer nos llega sobrado. Hielo, 20 puntos, no nos interesa chicos, vamos a ir físicos, ¿vale? Afinidad, menos 11%, tenía menos 15 de base, pero le he metido la espacio frenesí, el bonus afinidad, ¿vale? Para subirle un poquito la afinidad, porque hielo no me interesa meterle, y golpe brutal tampoco, porque vamos a subir esa afinidad, ¿vale? Entonces, la única que me quedaba por descarte era subirle un poquito la afinidad, ¿vale? 4 puntitos. Bonus de defensa no tiene y espacios para joyas, uno de nivel 2. Me parece una de las mejores grandes espadas del juego, sobre todo por ese ataque que es altísimo, ¿vale? 230, el afilado azul cortito, lo dicho, para lo que vamos a hacer, que es dar un golpe y guardar el arma, vamos a hacer casi todo el combate con ese afilado. Y por lo demás, tíos, la afinidad un poquito baja, pero es el único pero que tiene, ¿vale? Porque el espacio está muy bien, uno de nivel 2, y por lo demás, chicos, pues una muy buena arma, ¿vale? Pero bueno, como siempre, chicos, os digo, el arma es un poquito opcional a vuestro gusto, ¿vale? Y este es el set que llevo, ¿vale? Casco de Bariot, Cota Anjanar, Brazales Bastrak, Faja Agnoson y Jacama Dorado, ¿vale? Y el talismán, ahora lo vemos con las habilidades, vamos para allá. Empezamos con potenciador crítico para potenciar ese golpe que vamos a dar, para después envainar el arma otra vez, pues que sea lo más dañino posible, ¿vale? Potenciador crítico a nivel 3. Punto débil más desenfundar nos da un total de 90% de afinidad, ¿vale? Punto débil cuando demos golpes en el punto débil del enemigo, y desenfundar es el primer golpe tras desenfundar, ¿vale? Como su propio nombre indica. Esto hace un total de 90%, teníamos menos 11%, pues se nos quedará en un 79% de afinidad, que está muy bien, ¿vale? Y más poder latente, que está aquí abajo, este puntito, cuando se active, nos dará un 10% y tendremos 89%, que serán casi todos los golpes, serán críticos, chicos. Por lo demás, tiempo de carga, por si queremos cargar el primer golpe, el único que vamos a dar, ¿vale? Os recomiendo que lo hagáis midiendo muy bien el momento, ¿vale? Porque es un ratito bastante largo lo que se tira cargando el arma para dar ese golpe, y el monstruo lo más seguro que la mayoría de las veces se vaya del sitio, así que hacedlo sobre todo cuando esté en el suelo o esté estuneado. Desenfunde veloz importantísimo en este set, porque como vamos a estar dando un golpe y guardando el arma todo el rato, antiaturdimiento y comida gratis son opcionales, chicos, yo siempre tengo antiaturdimiento porque me salva de muchas, y comida gratis también lo suelo llevar porque me regala bastantes megapociones. Sprint me viene con el set, al igual que mejora de salto. Esto lo que hace es que podamos hacer el salto de Superman aunque tengamos el personaje enfocado hacia el monstruo. Distracción lo tengo más que nada porque me sobraba una joya de nivel 1, y esto hará que el monstruo se fije en mí y le pueda bloquear más y esquivar más, etc. Y corazón de dragón me viene por los brazales, es la habilidad de Balstrak, que bueno, bien pensado, cuando nos quede la mitad de la vida quitará del medio ese ataque de hielo, ¿vale? Y para monstruos que son resistentes a hielo pues nos vendrá mejor, ¿vale? Pero por lo demás, chicos, es una habilidad muy circunstancial y está aquí por el set, más que otra cosa, chicos. Así que así queda el set. Lo dicho, es enfocado para dar un golpe y correr, hit and run. Y poco más que decir por aquí, chicos. Vamos a ver el set normal para la gran espada. Aquí lo tenemos, chicos. Llevo la gran espada de Magna Malo. Me parece muy buena. Desde el principio las armas de Magna Malo me parecieron buenísimas porque son muy equilibradas. No son las mejores en ataque, no son las mejores en afilado. Elemento nitro sí es muy bueno. Hay muy pocas en el juego de este elemento. No son las mejores en afinidad. No nos dan bonus de defensa, pero sí tienen muy buenos espacios. Y aunque no sean las mejores en esos stats, son muy altos. No son los mejores, pero en general está muy bien balanceada este arma, me gusta mucho, ¿vale? Yo la tengo por eso mismo, chicos, por mi gusto, pero podéis elegir cualquiera otra que os guste, ¿vale? Dicho esto, este es el set, ¿vale? Llevamos el yelmo de Barrod, la cota Anjanad, brazales Balstrak, faja Anjanad y grebas de cazador. Y el talismán ahora lo vemos con las habilidades, vamos para allá. Aquí las tenemos, chicos, ataque al 7, potenciador crítico más punto débil al 3, tiempo de carga al 3, antiaturdimiento y comida gratis al 3, bloqueo agresivo al 2. Esto lo he dicho de seguida.
seguido, chicos, porque son las típicas habilidades meta que, bueno, tampoco hay mucho que decir aquí, ¿vale? Tiempo de carga hará que ese combo de tres golpes cargados tarde menos en ejecutarse. Y bloqueo agresivo lo he puesto aquí, ¿vale? Porque aparte de que el casco me daba un punto, he decidido meterle otro en el talismán, ¿vale? Porque, bueno, a nivel 2 nos sube el ataque un 10% y está bastante bien. Solamente hay que bloquear en el momento justo que nos vaya a atacar el bicho y se nos activará durante un tiempo. Aumento defensivo a nivel 2 lo tengo porque el casco también me daba un punto y le he metido otra joya que me sobraba. Sprint me viene con el set. Consumir me viene con el talismán. Un movimiento opcional sería quitar esta joyita de bloqueo agresivo si no queréis hacer el tema de subiros el ataque y metérselo en consumir para que comáis una mega poción más rápido. Y corazón de dragón, como en el otro caso, chicos, me viene con el set. Un set muy bueno, ideal para el arma que llevamos, que es la gran espada. Y poco más que añadir por aquí, chicos. Si os ha gustado los sets, dad un buen like, compartidlo si queréis, suscribiros si queréis. Y nada, un abrazo a todos, pasad buen día. Chao.